Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. En junio, el precio de la canasta básica alimentaria alcanzó los 1,858.58 pesos, lo que significó una variación de 1.51%, que se traduce a un aumento de precio de 27.71 pesos en promedio. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio en México, cerca de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes aún trabajan. A partir del 1 de julio del presente año, arrancará el programa de reemplacamiento en el Estado de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es urgente la reforma al Poder Judicial de la Federación. Al menos 8 niñas y niños y adolescentes fueron asesinados en el contexto del pasado proceso electoral en Chiapas, en donde 8 aspirantes a un cargo de elección popular en la entidad también fueron ultimados. Marco Antonio Córdoba García, alias El Charangas, colaborador del equipo de campaña del presidente municipal electo de Oaxaca, Raimundo Chagoya Villanueva, de la coalición Partido Verde y Fuerza por México, fue asesinado a balazos. Esté pendiente porque en unos minutos más vamos a tener una conversación amplia con Leovigildo Chávez, quien busca ser el presidente de la Coparmex Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 11 de junio del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemorará este 12 de junio en México, cerca de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan, exponiendo su desarrollo, salud e integridad, pese a los programas que han aplicado durante años los gobiernos en turno, organizaciones sociales, educativas y sindicales. Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la CTM, quien ha trabajado en diversos programas para erradicar el trabajo infantil en México, agregó que aunque el trabajo infantil está prohibido en la legislación local y federal y la explotación está tipificada como delito, actualmente la explotación del trabajo infantil sigue afectando a una importante cantidad de este sector de la población. Las actividades con motivo de la celebración del Día del Padre el próximo domingo 16 de junio dejará una derrama económica por 2.785 millones de pesos, así lo informó la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos devuelve a México 35 piezas arqueológicas. Sobre el tema, escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés.
En breve te comparto que en un acto de cooperación internacional, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos devolvió al gobierno de México un total de 35 piezas arqueológicas de origen mexicano. La entrega se realizó a través del consulado de Seattle y es el resultado de una serie de acciones y estrategias jurídicas implementadas por las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura del gobierno de México. Durante la ceremonia de restitución, se subrayó la importancia de las piezas devueltas, destacando no solo su valor histórico, sino también la relevancia cultural de su regreso a México. Más allá de este caso, México ha desarrollado una serie de acciones y estrategias jurídicas enfocadas a la restitución del patrimonio cultural mexicano en el extranjero. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @AvilesEnrique, y nos escuchamos en breve. También le informo que Marco Antonio Córdoba García, alias El Charangas, colaborador del equipo de campaña del presidente municipal electo de Oaxaca, Raimundo Chagoya Villanueva, de la coalición Partido Verde y Fuerza por México, fue asesinado a balazos la noche de ayer lunes, cuando iba a bordo de un taxi de servicio foráneo. Él también dirigente de la Confederación Joven de México y líder del comercio ambulante en la capital del estado, murió en el hospital civil, donde lo trasladaron luego de ser atacado por un sujeto con arma de fuego cuando iba a bordo del taxi de servicio foráneo sobre la avenida Periférico en la colonia Alemán, a un costado del DIF estatal. Según familiares, un sujeto le disparó a quemarropa cuando se encontraba a bordo del vehículo de alquiler, tras lo cual llegaron en su auxilio otros taxistas. Escoltados por policías, lo trasladaron en una de sus unidades al hospital, donde lamentablemente falleció. Al menos 8 niñas y niños y adolescentes fueron asesinados en el contexto del pasado proceso electoral en Chiapas, en donde 8 aspirantes a un cargo de elección popular en la entidad también fueron ultimados. En un recuento de la violencia política criminal que se registró en el estado que gobierna el morenista Rutilio Escandón Cárdenas, la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencias en Chiapas también contabilizó un total de 29 ataques en contra de candidatos, donde además 3 niñas, niños y adolescentes resultaron heridos. La tasa de inseguridad en Chimalhuacán, uno de los municipios de la zona oriente del Estado de México, aumentó un 15% en el último año, situando esa localidad entre los más peligrosas del territorio mexiquense, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Semáforo Delictivo del Estado de México. Los robos a casa habitación y los asaltos en vía pública que ocurren a todas horas, incluso a plena luz del día, son delitos que se han incrementado considerablemente, generando un clima de temor entre los habitantes. Y vamos con el reporte policíaco con Carla Rivas. Hola Noel, muy buenas tardes. Tuvimos una mañana bastante movida. Primero, durante la madrugada, un fuerte accidente vehicular se registró sobre los carriles centrales del viaducto Tlalpan, esto en la colonia de Arán, en la alcaldía Tlalpan, donde 2 personas desafortunadamente perdieron la vida y una más fue llevada al hospital. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pipa de agua con capacidad para 10.000 litros y sus 2 acompañantes circulaban con dirección a la capital del país cuando el pipero perdió el control de la pesada unidad y se impactó contra los árboles del camellón. El fuerte choque provocó que 2 sujetos quedaran atrapados y prensados entre los fierros retorcidos de la cabina, mientras que otro salió proyectado contra el pavimento. Cuerpos de emergencia llegaron al lugar y tras brindar los primeros auxilios al hombre que se encontraba tirado en el piso y al chofer detrás del volante, solo pudieron confirmar que ya habían fallecido, mientras que el tercer hombre, que se encontraba con heridas graves, fue llevado a un nosocomio para su pronta atención médica. De ahí nos movimos hasta calles de la colonia San Ignacio en la alcaldía Iztapalapa, donde una joven enfermera de aproximadamente 29 años de edad fue asesinada de 2 tiros en la cabeza cuando salía de su domicilio por un criminal solitario que se dio a la fuga y hasta el momento se desconoce su paradero.
aun cuando policías y paramédicos arribaron a la zona y hallaron a la joven tirada en la banqueta de calle Pachicalco sobre un charco de sangre, pues nada pudieron hacer por ella, pues ella ya había fallecido. Finalmente, una unidad de transporte público de la ruta 43, que presuntamente se quedó sin frenos, chocó contra un vehículo particular y un poste de electricidad en calles de la colonia Olivar del Conde en la alcaldía Álvaro Obregón, donde al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad. El conductor de la unidad de transporte fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se rendirá su declaración para deslindar responsabilidades. Esto ocurrió cerca de las 7 horas de esta mañana en el cruce de Case Glaciar y Don Malorito. De acuerdo con los primeros reportes, Alejandro N., de 24 años de edad, quien conducía esta unidad de transporte, pues no pudo frenar debido a una falla en los pedales de la unidad, lo que hizo que impactara, causando graves heridas en los pasajeros que viajaban dentro de este camión de la ruta 43. Hasta aquí mi reporte policiaco. Hasta luego. Gracias a Carla. Y mire, también le doy a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el secuestro de una menor de 8 años de edad. Este hecho delictivo ocurrió la tarde del pasado martes 4 de junio. Ya lo decíamos, allá en la alcaldía de Xochimilco. Lo grave de este caso es que en las cámaras de videovigilancia fue captado el momento de este plagio, donde, ¿qué cree usted? Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de allá, adscritos al sector de allá de Xochimilco, son los que se ven cómo se llevan a esta menor y minutos después la entregan a unas personas que van en otro vehículo particular. De este lamentable caso, de este caso lamentable de los que no queremos dar a conocer, ya tiene conocimiento el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, así como también el encargado de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López. Pues lamentable este caso, que ya se está investigando y esperemos que pronto tengamos resultados y que la menor sea rescatada. También le doy a conocer que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, esta mañana dio a conocer el informe sobre la incidencia delictiva en México y dice que el robo en sus diferentes modalidades sigue a la baja. Escuchemos cómo lo dice la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. En los delitos del fuero federal se tuvo una reducción de 20%. En la mayoría de los delitos se tuvieron reducciones. En cuanto al homicidio doloso, se tuvo una reducción de 19%. Aquí viene este promedio con respecto al 2023, 2022, al 2021, al 2020 y al 2019. Aquí están las cifras respectivamente, es menos 19% con respecto al inicio de la administración. Aquí también está la variación en los anteriores sexenios, en las anteriores administraciones y en la administración del presidente López Obrador. Al cierre del mes de mayo se tiene una reducción de 19%. También aquí están los homicidios dolosos por cada una de las 32 entidades. Es de enero a mayo de 2024, en donde vienen aquí en 6 entidades concentran el 44.9%. En el caso de Guanajuato, en el último mes se presentan 45 homicidios menos que en abril pasado. En el caso de Baja California también fueron 10 homicidios menos con respecto al mes anterior. En el caso del Estado de México fueron 13 homicidios más que el mes de abril y en el caso de Chihuahua 32 homicidios más que el mes anterior. En el caso de Jalisco se tuvieron 8 homicidios más que el mes de abril
En el caso de Morelos fueron 46 homicidios menos en mayo con respecto al mes anterior. En cuanto a la reducción de los 50 municipios prioritarios, tenemos una disminución de 56.5% con respecto al inicio de la administración. En los delitos del fuero común, en la mayoría se tuvo reducciones y seguimos llamando a fortalecer la coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes para seguir teniendo la reducción de los delitos del fuero común. Y mire, también le doy a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhibió este martes en su reporte Cero Impunidad a dos jueces que por separado han favorecido presuntamente a delincuentes. Vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los reescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhibió este martes en su reporte Cero Impunidad a dos jueces que por separado han favorecido presuntamente a delincuentes. En uno de estos casos, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a la jueza de control del Distrito Judicial de Morelos en Chihuahua, Hortensia García Rodríguez, que ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que a partir del 5 de junio de 2024 dejará sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte. Sin embargo, Bucio no aclaró que la liberación del exgobernador priista se dio porque la medida de prisión preventiva, de acuerdo con la ley, permite un máximo de 2 años para las personas con un proceso judicial en su contra, plazo que venció para Duarte el pasado 5 de junio. En el otro caso, Rodríguez Bucio exhibió al juez octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, José Fernando García Quirós, que concedió una suspensión de plano al capo Rafael Caro Quintero para que dichas autoridades se abstengan de ejecutar en su contra la petición de extradición al gobierno de Estados Unidos y cesó todo acto prohibido por el artículo 22 constitucional y el 15 de la ley de amparo. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea. Y mire, esta tarde nos da mucho gusto saludar aquí en cabina de La Neta Noticias por Acústica Radio a Leovigildo Chávez. Estimado Leovigildo, buenas tardes. Buenas tardes, Noel. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio de La Neta Noticias. Mire, rápidamente, amigo radioescucha, le platico la trayectoria del amigo Leovigildo Chávez. Es egresado de la Universidad del Valle de México con licenciatura en contaduría. Cuenta con estudios especializados en áreas económicas, de servicio y de alta dirección. Líder empresarial con más de 30 años dentro del sector. Experto en agendas de vinculación político, empresariales, creador del concepto económico de barrio en México, ha participado en las cámaras de asociaciones empresariales como Asociación de Empresarios de Iztapalapa, Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Asociación Mexicana de Afores, Asociación Mexicana de Informadores Comerciales, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en la Confederación Patronal de la República Mexicana, entre otros muchos cargos importantes relacionados con el sector político empresarial. Estimado Leovigildo, hoy vas a buscar la presidencia de la Coparmex en la Ciudad de México. Platícanos, por favor. Es correcto, mi querido Noel, estamos buscando la presidencia de Coparmex Ciudad de México y lo que estamos ofreciendo es pues toda la experiencia, poner toda la experiencia al servicio de los socios para que puedan crecer sus empresas, para que podamos hacer más y mejores negocios y sobre todo para estar bien representados, mi querido Noel, eso es lo que estamos buscando. 30 años de trayectoria dentro de este sector importante, pues digo, carajo, creo que pues conoces perfectamente bien el sector empresarial de México y del país. Pero platícanos, ¿cuáles son las propuestas que tienes para pues mejorar todo el sector empresarial, no solamente en la capital del país? Digo, sí, en la capital del país, sino en México. Fíjate, sí, sin lugar a dudas, si son 30 años de haber recorrido, de haber caminado los diferentes sectores empresariales,
cada uno con su problemática, cada uno con sus diferentes características, pero lo más interesante es que en algunos temas tenemos mucho que ver en común. La ventanilla única, la desregulación, el tema de las inspecciones, creo que eso nos afecta a diferentes organismos empresariales, llámese los restauranteros, los hoteleros, los de Coparmex. Creo que es un tema que tenemos que tener todos conciencia, atacarlo de la misma forma, platicarlo con el gobierno y con ello poderle dar resultados a nuestros socios. Y lo que estamos buscando, por supuesto, es justamente eso, darles resultados a través de estas propuestas que nosotros hemos venido planteando para tener una Coparmex renovada, reinventada, innovadora, una Coparmex, le hemos puesto a la campaña, una Coparmex para todos y para todas, que sean bienvenidas empresarias, empresarios, jóvenes, y que podamos fortalecerla, que podamos fortalecer estos vínculos, esta participación empresarial, que así le llamaría yo, y sobre todo poder pavimentar el camino del crecimiento y del desarrollo económico. Lo mencionabas hace un ratito, decía la Secretaría de Desarrollo Económico que son 2.785 millones, ¿no?, los que se van a derramar. Así es. Y se derrama 14.000 millones en el premio de la Ciudad de México cuando viene la Fórmula 1. Sí, sí, sí. ¿Cómo aprovechamos toda esa infraestructura? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Sobre todo para poner, yo siempre lo digo, a nuestra Coparmex en primera línea y sobre todo con la agenda económica de esta ciudad. Porque esta ciudad lo merece, porque esta ciudad lo merece, lo necesita, tenemos que transitar hacia este crecimiento, hacia este desarrollo económico, y lo que nosotros planteamos es 9 propuestas básicamente, mi querido Noel, para poder lograr este objetivo. Obviamente hay muchas más cosas, pero traemos las 9 por Coparmex, así le hemos puesto, y que es la parte básica de donde tenemos que arrancar, es el pilar fundamental, es el cimiento para empezar a crecer y para empezar a desarrollar, y que de ahí en adelante podamos construir la agenda de competitividad que siempre hemos buscado desde el sector empresarial y desde cualquier trinchera en la que he estado. Estimado Leo Vigildo, hay un tema bien importante del sector empresarial. ¿Cuáles son los programas, los proyectos que se tienen para impulsar sobre todo a los microempresarios? Mira, aquí hay algo muy interesante que hemos planteado, que hemos venido trabajando, que se llama emprendimiento. Primero empezaría por ahí y luego te doy la otra parte. Yo creo que el emprendimiento tiene que ver con este crecimiento, con este cómo lo haces, cómo logras esta empresa. ¿Cuántos de nosotros a la edad de 40, 45, 50 años llegan un día a la oficina de recursos humanos y te dan tu cheque y te dicen muchas gracias por participar, y a partir de entonces dejas de ser empleado de esta organización? ¿Qué haces? Lo primero que te preguntas es, ¿tengo atrás una familia? ¿Tengo 2 hijos? ¿O estoy soltero y tengo que mantenerme yo solo? ¿Y qué voy a hacer? No se te ocurre absolutamente nada. Entonces creo que esta parte tiene que ver, la primera parte es cómo arrancamos y cómo le ayudamos a esta persona que va a ser emprendedora y que va a correr la aventura de ser empresario. Porque ser empresario no es para cualquiera, ¿no? También hay un video muy bonito que siempre lo pongo en la mesa. Pero a partir de ahí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo impulsamos? ¿Y cómo lo ayudamos a crecer? Una vez que empieza a crecer y que lo vamos acompañando, entonces ya llegas a ser mi pyme o pyme, dependiendo de la capacidad económica que tú tengas para poder empezar este proyecto y desarrollarte. Creo que este acompañamiento tiene que ver mucho, primero, con las políticas públicas que existen en el país, y segundo, que nosotros lo acompañemos, y tercero, con el financiamiento. Todos queremos tener financiamiento. ¿Cómo hacemos esa inclusión para que la gente pueda lograrlo y para que pueda acercarse a estos recursos frescos, naturales, para que puedas desarrollar ese negocio? Mira, tenemos varias cosas, hemos tenido acuerdos con bancos, hemos tenido ya prácticamente convenios, pero yo voy un poco más allá. Hay muchos organismos empresariales que están trabajando de manera individual y que pudiéramos enlazarlos. Yo pongo el ejemplo de Asofom, por ejemplo, que agrupa las Sofomes más grandes del país. Tienes 200 Sofomes. 200 Sofomes que están ávidas de ofrecer una cartera para que muchas empresas puedan crecer, y de este lado estamos buscando financiamientos. Lo que vamos a hacer en una de las propuestas y en un eje que le llamamos vinculación con organismos empresariales es: no inventemos nada, no hagamos que aquí se constituyan Sofomes, ya hay allá 200 en una asociación, firmemos un convenio de mutuo acuerdo, podamos y que podamos trabajar, y que sean ellos bienvenidos a nuestro organismo y que nos presenten justamente todas las estrategias que tienen cada una de las Sofomes para poder crecer una empresa, y que cada empresario decida si llega con la banca comercial o si se acerca a una Sofom, y se acerca a una Sofom grande, chica, pequeña, a la que le ayuda a recuperar, por ejemplo, a comprar su equipo de traslado, o aquella que te ayuda para financiarte el capital líquido, o aquella que te permite
permite generar inversiones. En fin, cada uno tendrá su portafolio de inversiones, cada uno tiene sus propias necesidades como empresa, pero eso creo que es una parte fundamental que nosotros tenemos que hacerlo, y sobre todo una parte fundamental que tiene Coparmex es empujar la ley de emprendimiento para que esta ley de emprendimiento llegue a buen puerto, yo te diría en la siguiente legislatura, porque ya se está cocinando algo muy importante. ¿Cómo va el proceso interno para rumbo a la presidencia de la Coparmex y cuándo se lleva a cabo esta elección? Yo creo que va muy bien, nosotros vamos muy bien, yo me veo ganando en las elecciones del día 26 de junio, así que tienes que votar por nosotros, Noel, desde aquí con el corazón, por supuesto. El 26 de junio, con el compromiso de que también te invitamos para que sigamos platicando sobre este tema, ¿no? Por supuesto, o sea, a ver, no vamos a dejar de estar en estos foros. Lo que sigue son 2 años, que dura el primer periodo, hay que votar el día 26, acuden los socios con derecho a voto, van, regalan su voto, es un sufragio secreto donde lo depositan en una urna y a partir de ahí se nombra el nuevo presidente de la Coparmex Ciudad de México, y creo que a partir de ahí empezaremos a trabajar y empezaremos a generar esta dinámica, porque yo creo mucho en los medios, ¿no? En lo que veo siempre es que son el vehículo que pueden llevar toda esta información, que nos puede acercar con muchos empresarios y con muchas empresarias para poder detonar este crecimiento que tanta falta le hace a nuestra Ciudad de México. Estimado Leovigildo, pues ya terminaron las elecciones, ya tenemos candidatos electos, ¿cómo vamos a trabajar con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, con el Congreso local y con todo el sector político, porque es mucho, muy importante? ¿Vamos a trabajar de la mano? De la mano, Noel, de la mano. Déjame decirte que mis redes sociales pueden dar cuenta de esto. No lo explico hoy, ni explico que empecé esta relación hace un día o hace 2 o 3 meses. Mis redes sociales dan cuenta de más de 20 años que he trabajado con el sector gobierno, que hemos tenido una excelente relación. Me tocó en estos últimos 2 años, en este último tramo de Coparmex, ser el vicepresidente enlace legislativo. Y déjame decirte que con el Congreso hemos tenido una excelente relación. Nos vinculamos con todos los colores, con todas las fracciones, lo mismo con Movimiento Ciudadano, con Royfit, con Joaquín, lo mismo que con Morena, que trabajamos con la coordinadora, con Marta Ávila, con Lupita, la vicecoordinadora, que han sido, de veras, se han portado muy bien con nosotros, nos han apoyado. Inclusive, déjame decirte que tenemos un ejemplo y una historia de éxito aquí, que vale la pena decirlo. La ley de economía circular que en el Congreso Federal quedó estancada, aquí en Ciudad de México la iniciamos, la caminamos, la logramos y la votamos. Y esto fue construido con la fracción parlamentaria de Morena, con Fernando Mercado. O sea, esto fue trabajado con nosotros, la logramos llevar a buen puerto. Y creo que esta es una historia de éxito. Y otra historia de éxito que te podría decir, que seguramente tú lo oíste porque fue muy, muy, muy sonado, que fue el tema de la regulación de las plataformas hoteleras, que el propio jefe de gobierno puso en la mesa el tema y que lo presentó ante el Congreso en una de las facultades que él tiene, por supuesto. La trabajamos también con el Partido Acción Nacional, con la diputada Frida Guillén. Pudimos acercar a estas dos fuerzas políticas, la logramos para el beneficio del sector, y creo que hoy es una historia de éxito que tendríamos que contar y tendríamos que replicar. Por eso lo digo, porque siempre hemos trabajado con todos los gobiernos, porque en 20 años te puedo decir que conozco a la mayoría de los alcaldes que hoy llegan, porque han sido diputados, luego vuelven a ser alcaldes, luego vuelven a ser diputados. Entonces en este periodo de 20 años, pues Noel, ya conozco, sí, a todos, claro. Ya de verdad que tengo una muy buena relación, inclusive de amistad con muchos de ellos, y respetamos también su forma de pensar. Siempre decimos, y siempre lo digo desde Coparmex, trabajemos en lo que nos es común, respetando las legítimas diferencias, y ellos también nos entienden de esa misma manera. Y es una relación muy, muy, muy padre cuando empiezas a trabajar y construir, sobre todo por el bien de la Ciudad de México. Oh, pues bien, bien, mi estimado Leovigildo. Ya por último, ¿cuál es el mensaje que diriges Leovigildo Chávez a la Coparmex? Ah, pues que voten el día 26 por esta fórmula, que es la ganadora, Leovigildo Chávez, para presidente de Coparmex, porque nos van a ver una Coparmex renovada, reinventada, una Coparmex nueva, una Coparmex con más bríos, pero sobre todo una Coparmex que tenga la agenda del sector empresarial y sobre todo que atienda a sus socios, que el presidente va a ser cercano a sus socios, como lo he hecho durante los últimos 3 años, acercándome a todos los networking, saludando de mano a todo el electorado, y creo y estoy convencido que esto lo vamos a lograr, y los militantes y los socios así lo saben. Pues estimado Leovigildo, pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en La Neta Noticias por Acústica Radio. Ya estaremos platicando con calma después de la elección del 26,
otros temas importantes relacionados con el sector económico financiero de la capital del país, ya en otra posición tuya, pero de entrada te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde aquí en La Neta Noticias. Gracias, Noel, a ti y a todo tu auditorio. Pues ya escuchó, amigo Radio Escucha, el próximo 26 vienen cosas interesantes en la Coparmex, Ciudad de México. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas por el 11:50 de AM. Rápidamente déjeme felicitar y mandar saludos a Luis Alberto Bautista, que diario nos escucha, dice, allá por la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y por supuesto, saludos afectuosos a todos los amigos que nos escuchan en la República Mexicana. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.